Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa número 11 de Entretiempo, este ciclo por la pantalla de Unirío TV destinado a visualizar todo el deporte en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y comenzamos para hablar del circo, porque dentro del taller que ya hace 5 años que se lleva a cabo en la Universidad Nacional de Río Cuarto, se han conformado 3 compañías. Se trata de CUAC, de Circleta y también de Company, esta última en formación. Sobre todo este proceso dialogamos con Martín Falcati, que esto nos decía. El desarrollo ha sido, digamos, progresivo, para nombrarlo de alguna manera. Estuvimos trabajando 1 año y medio con un grupo de 6 personas que se consolidó como Compañía Universitaria de Artes del Circo. Ese grupo ha venido ya desarrollando diferentes actividades durante el año pasado y a principios de este año, bueno, ya empezamos con la etapa más profesional, si se quiere. Primero trabajaron dentro de la universidad para distintos requerimientos que la universidad tenía, como el cumpleaños del jardín, la jornada de puertas abiertas o alguna que otra intervención del departamento de arte. Luego de eso empezamos este año ya con una etapa más profesional, filmando videos y mostrando esos videos en jurados de selección de festivales de circo del país. Así es que salieron seleccionados para ir al Festival de San Francisco, que es un festival bastante grande, que se empezó a hacer hace 3 años. Bueno, y han recibido propuestas de diferentes festivales, lo que pasa que, bueno, cuesta un poco moverse, son 6 personas y mueven mucho material, porque es una compañía de gran envergadura, hacen números que son bastante voluminosos, y se requiere un espacio específico para realizarlo. A veces los festivales terminan siendo en teatros muy pequeños y la altura no es la adecuada y demás. Es un formato grande. Entonces esta compañía ya está en su camino. Ahora recibió una invitación del Festival de Teatro Rafaela, que es un festival muy importante del país. Estamos ahí en tratativas a ver qué resuelven, según el video que mandamos al jurado. Y ahora también estamos esperando la respuesta de Circo en Escena, que es un festival que se hace ya hace 12 años en Córdoba Capital, que también solicitaron el material de la compañía para mostrar el trabajo. Entonces es muy satisfactorio que apenas con 2 años de trabajo, esta compañía que representa a la universidad ya está rodando en los escenarios del país. Y si bien es una compañía que ya está cerrada y su espectáculo ya está conformado, digamos, lo seguimos puliendo, seguimos trabajando algunas cuestiones que tienen más que ver con la presencia escénica y con el estar en el escenario, más allá de la técnica misma, ¿no? Comenzamos a formar una compañía nueva por interés de los mismos alumnos de acá de la universidad. Hay gente de veterinaria, hay gente de educación física y de inglés, del departamento de humanas. Entonces vinieron con una inquietud de formar una compañía, también yo creo que un poco observando lo que pasa con la compañía de circo de la universidad, ellos sintieron la necesidad de también tener una oportunidad y un espacio artístico dentro del taller de arte. Entonces empezamos a trabajar con ellos y ahora para la cantata que se hizo en la universidad la semana pasada, nos convocó Enrique Alcoba para ver si podíamos hacer algunas intervenciones. Entonces la compañía mostró un trabajo en proceso, que se llama Company por ahora, porque estamos sin nombre hasta que se consoliden, son 6 personas también, hacen mucha acrobacia de grupo, algunos ejercicios que se llaman banquinas, que tienen que ver con impulsar desde los brazos, y la persona vuela, y roguemos que la atajen siempre. Entonces están desarrollando un poco esa actividad y mostraron una parte del proceso. Y después está la compañía Circleta, que si bien es una compañía que está integrada por una sola persona, es un unipersonal, estuvo de viaje por Centroamérica. Él ya se había ido con un trabajo preensamblado y, bueno, después con el viaje lo terminó de pulir. Ahora llegó a la universidad nuevamente a entrenar y mostró también su trabajo. Está desarrollando una actividad que se llama Rueda Circo, que es una novedad dentro del circo, por lo menos en la zona. Así que, bueno, él está trabajando bastante en ese sentido también. Así que son 2 compañías que ya están trabajando en diferentes festivales del país y la compañía nueva, digamos, que se está gestando, que es la de este año. Además, dialogamos con Antonella Frankel, quien también está dentro del cuerpo docente de este taller de artes circenses. Mi rol específico dentro de las horas del taller son las actividades aéreas, tela, trapecio, aro aéreo, etc.
Así que me dedico principalmente a dar las clases de eso, la preparación física. Una vez que están más o menos listos físicamente, producimos secuencias y tratamos de que todos se acerquen a un lenguaje artístico y tengan la posibilidad de utilizar la técnica para decir algo, para acercarse a ese lenguaje. Y bueno, después estamos todo el tiempo atentos a todo lo que sucede. Las compañías, por supuesto, ya llegan y su entrenamiento lo hacen ellos, pero cualquier dificultad, cualquier duda, cualquier cosa que haya que ver, modificar, corregir, estamos los dos profes atentos para eso y a disposición. El trabajo con las técnicas aéreas, ¿qué preparación requiere, qué desafíos implica? Bien, para empezar, todos trabajamos mucho en el piso. Hacemos un entrenamiento bien técnico, que tiene que ver con flexiones, con la preparación muscular del cuerpo. Trabajamos mucho lo que es verticales, paradas de mano, todos, tratamos de todos empezar la actividad con eso. Y después hacemos un entrenamiento específico sobre la tela, por ejemplo. Son ejercicios particulares que hacen que el cuerpo esté listo para después trepar y hacer las demás destrezas. Generalmente lo que sucede es que quien viene a querer hacer una actividad aérea viene con expectativas muy altas. Lo que quieren es enseguida subirse a la tela y hacer figuras y tirarse. Entonces el desafío es que todo el que venga comprenda que son procesos en el cual el cuerpo tiene que estar listo. Por eso generalmente siempre trabajamos primero la técnica y después nos acercamos al lenguaje artístico, como decía recién, lo que sería armar una secuencia o producir un número, etc. Entonces el desafío es ese, que el alumno comprenda que es un proceso y que el cuerpo tiene que estar listo para la destreza, porque no es poca cosa subirse ahí arriba. ¿Qué cantidad de chicos y chicas están asistiendo, tanto al taller como a las compañías? Bien, en el taller, en todas las disciplinas, aproximadamente somos 30. Alumnos de tela debemos ser unos 10. Que después van rotando, van probando los otros aparatos, pero fijos son esos. Dos compañías, de 6 personas cada compañía. Una tercera compañía de una persona. Y bueno, después con el profe Pachi Falcati y yo también tratamos de producir números y de estar todo el tiempo entrenando nosotros, además de dar clases. Y del circo nos vamos a los interfacultades, porque se está desarrollando dentro del fútbol la instancia interna dentro de cada facultad, y en el caso de Ciencias Exactas, en la jornada de ayer, ya tiene un finalista, un equipo representante de esta facultad. Se trata del equipo de los geólogos, que venció por la mínima al equipo de TT. Soy Bruno López, soy de los geólogos, estudiamos geología. Deportivamente fuimos de menor a mayor. En un principio nos costó mucho y ahora vimos que hubo una mejora sustancial en el último tiempo, así que estamos contentos por eso. Vamos a ver si estamos para lo que viene o no. ¿Es la primera vez que participan de los interfacultades o ya tienen experiencia de otros años? No, ya salimos segundo en otra oportunidad, cebollitas. Así que ahora vamos a ver si pasamos eso. Se extraña mucho a Joel Sabini, pero se trata de salir de todas formas sin él. Son todos de la carrera de geología, hay de los primeros años. Comentanos cómo se conforma el grupo. Sí, lo que está bueno es que es un popurrí, hay desde primero a quinto año, hay algún que otro egresado y ahí estamos entre todos, porque está bueno para fortalecer como grupo, es como una juntada, que de paso jugamos el fútbol. ¿Planean de acá al segundo cuatrimestre, cuando empiece la competencia, volver a juntarse, se van a seguir juntando? Comentanos eso. Sí, justamente hablamos con los chicos que este año fue un grupo mucho más unido que veces anteriores. Por ahí, veces anteriores no fue mejor en lo deportivo, pero era más separado. Ahora se ve, incluso nos juntamos en la semana a jugar. Es difícil juntar 11 para jugar y nos juntamos durante la semana, así que por ese lado está bueno, está muy bueno. Lo veo totalmente positivo el balance. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Seguile, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos! Pasamos ahora a la información del futsal, porque esta noche se pone en marcha la fecha número 2 de este torneo organizado en conjunto por la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. El equipo B de la universidad jugará su partido en Carnerillo, ocasión en la que visite desde las 22:30 a Santa Paula, mientras que aquí en el gimnasio mayor de la universidad, Abasto Fútbol Club se enfrentará a Deportivo Río Cuarto. Y esta fecha número 2 continuará mañana en el gimnasio mayor,
con dos partidos. A las 21 horas, Deportes Río Cuarto se enfrentará a Estudiantes, mientras que a las 22:30, Universidad A se enfrentará al Barça. Y con esta información relacionada al futsal y al adelanto de lo que se viene este fin de semana, marcamos la primera pausa de este programa. Iniciamos el segundo bloque de este programa Entretiempo por la pantalla de Unirío TV para hablar de básquetbol, porque en la jornada de ayer, Universidad Nacional de Río Cuarto, en el marco de un torneo oficial, volvió por primera vez en este año 2018 a ser local en el Gimnasio Mayor. Dialogamos con el profesor Gustavo Biglione, que nos comenta cómo vienen trabajando en la disciplina y también qué significado tiene poder volver a contar con la cancha para ser locales. Contento porque estamos reinaugurando el piso después de 5 meses prácticamente de no poder usarlo. Pero bueno, hoy comenzamos a jugar de local, no habíamos jugado ningún partido de local. Y disfrutando de este piso que espero que dure y se le dé el cuidado que se merece. ¿Qué importancia justamente tiene tener una obra de esta magnitud para el deporte en general en la universidad? Bueno, sin duda que es muy importante desde el año 2004 que comenzó a ponerse este piso y que a partir de ahí indudablemente se vieron jerarquizados un montón de deportes que practican y juegan a nivel federado acá, aparte también aquí funciona y trabaja el profesor de educación física. Bueno, indudablemente que ha sido un crecimiento muy importante a nivel deportivo, recreativo y en todo el sentido. El partido por esta fecha número 12 del torneo Apertura del básquetbol femenino terminó a favor de la visita del equipo de Gorriones por 44-37. En la Universidad Nacional de Río Cuarto se destacó Ferreira y Ábalos con 10 unidades cada una, mientras que la goleadora del partido fue Magali para el equipo visitante. Vale mencionar que previo al partido, el equipo de la radio FM Energía otorgó al elenco universitario un botiquín de primeros auxilios. Sobre esta propuesta, el periodista, el colega Norberto Bonino, nos cuenta lo siguiente. La iniciativa nace porque veíamos instituciones que no tenían un botiquín de primeros auxilios. Y la verdad que es muy necesario. Hay instituciones que lo tienen, en el caso de las chicas de la universidad no lo tenían. Y bueno, lo charlé con mi señora, que es parte también de la radio. Dijimos, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a regalar los botiquines. Y bueno, y todas las instituciones se han llevado uno. Nos faltaba entregar a la universidad. Mañana entregamos a Pabellón de Alejandro. Y al único que lo vamos a entregar es a Jorge Ñuble de Villa Mercedes, porque en definitiva es invitado y no pertenece a la asociación. Pero creímos conveniente que era un buen obsequio y un poco ayudar a las instituciones de Río Cuarto. Si bien la universidad no es una institución como un club, pero bueno, las chicas participan en los torneos, la universidad también hace muchos años y creímos que era necesario hacerlo. Además, aprovechamos la ocasión para consultarle al profesor Gustavo Biglione sobre la participación que va a tener la Universidad Nacional de Río Cuarto en los Juegos Universitarios Cordobeses 2018 a desarrollarse en una primera etapa este fin de semana en la ciudad de Córdoba. Sí, esta es la tercera edición y es la tercera vez que nosotros también con la universidad concurrimos en algunos deportes. Siempre en básquetbol masculino y en básquetbol femenino hemos participado, lo mismo que en tenis. Este año vamos con un equipo de tenis, siempre ha ido un jugador. En esta oportunidad vamos con 8 jugadores, 4 varones y 4 mujeres, mejor constituido indudablemente. Y vamos también con ajedrez, que nunca participó, con 12 equipos de ajedrez. Y bueno, y vamos con varones, que bueno, si bien no estamos federados, pero para este tipo de acontecimientos armamos un equipo con casi todos jugadores que están compitiendo en diversos clubes y que por supuesto son universitarios. Y también con el equipo femenino, que bueno, que son las chicas que están participando del torneo local. Y pasamos al adelanto del handball, porque este fin de semana habrá una nueva fecha del torneo Apertura, concretamente la fecha número 9, en el cual Universidad será local de General Paz Junior B, el elenco B de esta institución de Córdoba Capital, tanto en rama femenina como en masculina.
Las mujeres jugarán a las 16:30 en el Gimnasio Mayor y acto seguido desde las 18 lo harán los hombres. Así que el deseo de éxitos para el handball masculino y femenino de la universidad en la continuidad de este torneo. Con esta información marcamos la última pausa de este entretiempo. Ya retornamos. Comenzamos este tercer y último bloque de entretiempo para culminar un segmento que ya iniciamos hace un par de semanas aquí en Entretiempo, que hemos denominado Al Mundial. Tomar como excusa el próximo certamen, la próxima Copa del Mundo del Fútbol Rusia 2018, para poder hablar de ciertos temas, en este caso como lo veníamos haciendo, tanto como el país anfitrión como con los rivales de Argentina del grupo, sobre la historia de cada país. En esta ocasión nos queda el último rival de Argentina en esta fase de grupos, Nigeria. El profesor Eduardo Hurtado sobre este país nos comentaba lo siguiente. Nigeria forma parte de esos estados africanos, ¿sí? Que más conocido como la parte del África Negra, que su historia, de alguna manera, por formar parte de la visión occidental, comienza, aunque hay una podríamos decir, alguna suerte de prehistoria, ¿sí? Con asentamientos de tribales o grupos tribales, con la dominación de o la expansión de los pueblos europeos, ¿no? Digamos, es una suerte de invasión, ¿sí? Europea del siglo XV, XVI. Primero va a ser de esa zona dominada por los portugueses, ¿sí? Fundamentalmente la explotación de la mano de obra esclava. Finalmente, en los repartos del siglo XVIII y sobre todo finales del XIX, producto de los acuerdos entre esta nueva etapa de expansión europea, va a ser un protectorado inglés. El problema de Nigeria, como de muchos de otros de estos países africanos, va a ser que los países europeos no tienen demasiado en cuenta para establecer los límites de sus dominios las cuestiones étnicas o los grupos étnicos que allí conviven. Esto, mientras estén bajo el protectorado, la dominación europea, no va a generar demasiado inconvenientes internos, aunque está latente la potencialidad del conflicto. El fenómeno o el proceso de descolonización que se da después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la década del 60, que hace que los países europeos comiencen a abandonar estos territorios desde el punto de vista de la soberanía, no desde el punto de vista económico, se da la alternativa de que comiencen a tener gobiernos autónomos. Eso va a generar, quizás por falta de experiencia, por falta de disciplina democrática y quizás mucho más aceitada la cuestión de enfrentamientos tribales, profunda inestabilidad política. No hay, o sea, los gobiernos democráticos duran muy poco, hay mayoría del tiempo están bajo gobiernos dictatoriales, gobiernos militares. Por los golpes de Estado y se produce obviamente enfrentamientos tribales. El más conocido y el más emblemático de Nigeria es la guerra de Biafra en la década del 60, que evidentemente en el caso de Argentina o de lo que por ahí periodísticamente se conocía, tenía que ver con la cuestión de lo emparentamos con el hambre y la miseria. ¿Qué es lo que se produce en estos enfrentamientos tribales? Intentos separatistas o de fragmentación. O sea, no se reconoce el gobierno porque corresponde o responde a una etnia determinada, entonces se generan conflictos, obviamente conflictos armados, también hay que decirlo, ya está muy potenciado el tema de la venta de armas, es una manera de
restringirlo, controlarlos económicamente y políticamente. A veces desde el propio Occidente se generan, se incentivan estos conflictos, lo que hace que Nigeria, como tantos otros, como el caso de Ghana o Malí o esos países africanos, vivan en una constante tensión y un constante enfrentamiento. Entonces no hay estabilidad política, que en el fútbol también se ve reflejado. Los técnicos europeos que han ido a dirigir esos equipos a veces comentan que sus jugadores, ¿sí?, pertenecen a distintos grupos étnicos y que obviamente eso genera también tensiones en la conformación de esos equipos, ¿no? Como la política y el deporte casi van de la mano. Eso es lo que a veces les ha impedido obtener logros deportivos significativos, ¿no? El agradecimiento al profesor Hurtado por sumarse a esta propuesta y dar fin así a este segmento denominado Al Mundial. Nos estamos despidiendo, no antes, sin repasar qué sucedía un día como hoy, pero de otros años. El 31 de mayo de 2009, Asociación Atlética Estudiantes consigue el ascenso al Torneo Argentino A, la tercera categoría del fútbol nacional. En el estadio Ciudad de Río Cuarto venció por penales 3-2 a Crucero del Norte, tras caer por 2-1 en el tiempo reglamentario. El 1 de junio de 1952 se funda Asociación Atlética Banda Norte. Su primer presidente fue Castro Seijo. La institución del Parque Sarmiento cuenta, entre otras actividades, con básquet, fútbol, gimnasia artística y organiza la clásica maratón de los 2 años. Con el repaso de las efemérides llegamos al final de este programa número 11 de Entretiempo. La invitación, como siempre, todos los jueves desde las 19 horas en la pantalla de Unirío TV. Se pueden sumar a esta propuesta y dejamos la invitación para que continúen con la programación de Unirío TV. Muchas gracias.